tiene que estar bien, bien contenta de esta aventura y de este esfuerzo que están haciendo en Ocobamba. Y por eso, bueno, pues he querido venir también para felicitarles y empujarles de ciertamente para mí. Muy bien, pues entonces, esta noche pues ya tenemos los servicios previos para las vísperas, para lo que sea, la confesión, la misa, la confesión, mañana también, en toda la fiesta que se va a celebrar. Que sea una ocasión también para que las familias se reúnan, para confraternizar juntos, para renovar pues tantas amistades y tantos encuentros familiares. Creo que la Virgen Candelaria pues se va a alegrar de todo esto, como nos alegramos nosotros. Ella se alegra de todas las alegrías de sus hijos con una buena madre. Entonces, muchas gracias, los saludo a todos cordialmente y ya pues, estaremos hablando más largamente esta noche en la celebración de Santa Misa y mañana. Si les hablo ahora, pues no quiero que más que hablar. Muy bien, precisamente estaba preparando ahora las palabras que les iba a dirigir esta noche y mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.
Marías, pidiendo especialmente por los enfermos, los moribundos de este pueblo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen de la Candelaria, te queremos, te amamos, este es el pueblo que te quiere. Bendice a este pueblo, Virgen de la Candelaria. Gracias infinitas te doy por detenerte frente a la casa que construyó mi padre, don Artemio Calderón. Aquí estamos los hijos de él, organizando tu día, este día en que tú consagraste, tú presentaste al niño Jesús al mundo para que sea nuestro Salvador, para que nos guíe por el camino del bien, por el camino de la redención. Madre, gracias por traer, por ser madre de nuestro Salvador. Madre, bendice a este pueblo para que no nos falte el agua, para que nuestras cosechas sean abundantes, para que haya trabajo para todo el mundo, para que haya salud para todos nosotros. Madre, ayúdanos en nuestros esfuerzos, ilumina nuestras mentes, llena de nuestro corazón de amor para todos. Madre mía, en el día de hoy estamos felices porque tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo. Madre mía, bendice a mi familia, bendice a mi padre, don Artemio Calderón, bendice a mi madre, doña María Antonia Gutiérrez, bendice a mis hermanos que ya no están aquí, se fueron, mi hermano Pompeyo, mi hermano Porfirio, mi hermano Guillermo, que era parte de esta organización y en medio del camino nos ha dejado. Bendícelos a todos ellos, madre. Y bendice aquí a mis hermanos conmigo, bendice a nuestros descendientes. Madre mía, te pido humildemente que te quedes en el corazón de cada uno de nosotros. Nunca nos abandones, nunca nos dejes. Madre, este es tu pueblo, este es el pueblo que te quiere. Muchísimas gracias por acompañar a nuestra Virgen este día. Eso.
Creo que es el momento de poner a la consideración de ustedes para un nuevo cargo para el año venidero, 2007, Dios mediante. Muchas gracias, señores. Los señores, familia Calderón, los demás compañeros. Bueno, yo soy el nuevo alferado para el próximo año 2007. Muchas gracias por haberme escuchado. Thank you.
torito. Es un torito bebé.